Esta mañana se dio a conocer por LG Producciones Deportivas que inicia su segunda temporada con la AAA en la ciudad de Jalapa este 25 de febrero a las 8 de la noche. Eso es lo que nos comentaron. Traemos una función de AAA, lo que es, traemos una jaula, una lucha en jaula con lo que es Pagano, lo que es Psycho Clown y lo que es Joe el Líder. Traemos también por ahí en la semifinal a La Parca, traemos al Australian Suicide contra Monster y Modern Clown, los totalmente traidores. Lo importante de esta lucha es que previo en la segunda hay un torneo de talentos locales en donde los dos ganadores, un rudo y un técnico, van a subir como para complementar esta tercia. Tenemos también por ahí un torneo de tercias de elementos locales, que es una tercia que nosotros estamos promocionando, que se llama La Profecía, que es Crazy Man, que es Rey Infierno y Maldad. Por otro lado vienen una facción jalapeña que se llama La Generación de la Muerte, que es Aero Tiger, que es Sarcástico y Rey Tiburón. Y, perdón por la palabra, estamos conformando otra tercia que se llama así literalmente, Los Valemadres. Está conformada por el gigante jalapeño Eslabón Perdido, por Poseidón y por mi compadre, el Hijo del Tirantes. De igual manera, el Hijo del Tirantes nos presenta su playera con unos logos muy extremos. Pues ya incursionamos también al mundo de las playeras, ya que todos mis compañeros pues ya tienen sus diseños y pues no me podía quedar yo atrás, ¿no? Ya sacamos el diseño, como lo pueden ver. Y pues vamos a empezar a trabajar también con playeras y todos estos productos, todos los productos oficiales los vamos a tener ya a la venta también próximamente en un local ya fijo. Vamos a tener máscaras originales, playeras de todos los luchadores y muchos, muchos artículos en cuestión de todo lo que sea lucha libre. Vamos a estar ya con una tienda oficial directamente de todos los de AAA y todos los productos que sean oficiales también. Normalmente una playera la dan entre 200, 250, pero vamos a darla a 150 pesos, no porque sea de menos calidad, sino porque pues vamos a empezar y pues siempre pensando en la economía de la gente, yo creo que 150 pesos está accesible el precio. Reportó Luis Barradas.